Hola, ¿qué tal mis amigos? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Chiche y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como les comenté en el video pasado, el día de ayer me hospedé en uno de los hoteles más preciosos de aquí de Gilitla, si no es que el más bonito. Y pues justamente uno de los hoteles que vi en redes sociales por mucho rato, a cada rato me salía la notificación y dije, tengo que ir a conocerlo. Y justamente es el Hotel Tapasoli. El Hotel Tapasoli, justamente son como estas madrigueras, las habitaciones, muy parecido al Señor de los Anillos. Y en serio, me ha dejado completamente sorprendido. Es un hotel precioso. Anoche, la verdad, ya estaba yo bien cansado y venía yo bajando por los pasillos del hotel. No, hombre, de verdad, qué chulada, chulada. Ahorita de día, vea nada más todos los colores, la naturaleza, el verde, el agua, el sonido del agua, pero de noche también se ve un poquito diferente. Lástima que ya no les voy a poder mostrar imágenes de noche, pero de verdad, wow, es impresionante ese hotel. Así que amigos, pues mientras vamos a conocer un poquito de este lugar y vamos a recorrerlo. Y bueno amigos, quiero platicarles un poquito acerca de este lugar. Para empezar, el nombre Tapasoli significa nido de pájaro en náhuatl y de ahí es de donde viene y empieza este concepto. Me comentan que principalmente la idea comienza con los nidos, las habitaciones de nidos que parecen tipo nido de pájaro. Entonces, de ahí comienza todo este concepto, de ahí el nombre. Y posteriormente, la idea de las madrigueras comienza de un animalito que son las tuzas reales, que justamente hacen sus madrigueras en la tierra. Y bueno, pues de ahí es de donde empieza esa parte de las madrigueras. Posteriormente ven que funciona muy bien. Y bueno, pues han visto las habitaciones, son encantadoras, son preciosas. Y justamente se siente como el ambiente de que estuvieras dentro de la tierra, porque hasta la parte de la humedad y todo eso es súper fresco. A mí me ha encantado. En la noche no sientes ni calor ni frío, sino está todo templadito y húmedo. Y bueno, los servicios que cuentan aquí en Tapasoli son de dos tipos de habitaciones, que son justamente los nidos y las madrigueras. Los nidos únicamente es para dos personas y las madrigueras es de para dos personas y para cuatro personas máximo. Así que si vienen en pareja, amigos, solo, como ustedes quieran, tienen que checar primero antes disponibilidad para hacer su reservación y bueno, pues escojan el tipo de habitación que ustedes quieran. Que bueno, los nidos cuentan con un colchón de 2 metros de diámetro únicamente para dormir. Los baños se encuentran aparte y son comunales. Dependiendo de los que encuentren más cerca, pues son los que van a tener disponibles. Y bueno, de las madrigueras, como les dije, cuentan de 2 personas y para 4 personas. Lo de 2 personas cuenta con una cama king size y esas sí tienen los baños adentro. Las madrigueras cuentan con un servicio de chimenea, que la primera carga de leña va a cuenta de lo que ustedes ya pagaron y ya la segunda carga, esa ya tiene un costo extra. Y las madrigueras para 4 personas cuentan con una cama matrimonial y 2 individuales para que pues los que vengan con la familia pueden quedarse y muy cómodamente. Actualmente van a inaugurar una nueva sección y las van a catalogar como sección A, sección B. En la sección A van a tener todas las habitaciones únicamente con mirador y en la sección B, que es justo la que van a inaugurar muy pronto, creo que cuando salga este video ya va a estar disponible, van a contar con un lago artificial que se va a poder ocupar como piscina prácticamente para que ustedes puedan nadar. Y en esta sección van a tener únicamente 7 habitaciones, que son 3 para 4 personas y 4 habitaciones para 2 personas. Y bueno, pues fue una de las que inauguramos en esta ocasión. Así que amigos, pues por el momento, de verdad yo quedo fascinado con este lugar encantador. Sé que ustedes si vienen les va a encantar también. Y bueno, pues nosotros seguimos con nuestro paseo de aquí al pueblo, que ya es nuestro último día. Así que ahorita nos vemos en el siguiente lugar. Mis amigos, ya me encuentro nuevamente en el pueblo de Gilitla, que estamos aquí en el centro y bueno, como escucharán de fondo, están los huapangos. Me dijeron que los domingos se ponen justamente los huapangos. Ahorita vamos a ver qué tal se pone, a ver si están bailando. Vamos a mostrar un poquito de la música regional y típica de la Huasteca Potosina, que son los huapangos. Así que amigos, como verán también, domingo de plaza de tianguis, creo que aquí le llaman de diferente manera, pero ahorita pregunto cómo le llaman. Vamos a ver si nos encontramos algo clásico, alguna comidita típica y bueno, pues muchas curiosidades que normalmente los tianguis podemos encontrar, así que vamos a explorar este domingo aquí en Gilitla.
mis amigos, aquí después de un rato de estar guapangueando, estamos con nuestros amigos de Cantores de Tantocop, ¿verdad? Claro que sí. ¿De dónde son originarios? De Ciudad Valle, San Luis Potosí. ¿Ya cuánto tiempo llevan con la tocada? Ya llevamos 3 años. ¿3 años? ¿Y qué tal? ¿A dónde se han presentado? Hemos estado en Veracruz, en Tamaulipas. Tamaulipas. Querétaro. Querétaro. Guanajuato. Estado de México. Estado de México. Chihuahua. Han estado en varios lados. Sí. ¿Qué es lo que más les gusta de lo que hacen? A mí me gusta transmitir la pasión por el guapango, entonces tocar la huasteca y que la gente baile, así como aquí en Gilitla. Que la gente disfrute. Cuando bailan, nosotros se nos pasa el tiempo bien rápido. Sí, ¿verdad? ¿Ahorita cuánto tiempo estuvieron acá? 2 horas. 2 horas. ¿Normalmente sus presentaciones son de 2 horas? Depende, nos contratan desde 1 hora hasta muchas horas, así en fiesta particular. Ahorita hace poco tocamos 7 horas. ¿Y cada cuándo se presentan aquí en Gilitla? Cuando nos invitan, vinimos en el aniversario de la guapangueada en junio, julio. ¿Ah? Y ahorita marzo, ya tenía como medio año que no veníamos más. Y a lo mejor venimos otra vez en junio, me comentan. Nos van a invitar. Perfecto. Y ya por último, a ver, platíquenme, ¿cómo los pueden encontrar? Porque pues digo, la gente los puede contratar, los que anden de este lado, ¿verdad? Estamos en Facebook como Trío Cantores de Tantocop. Tenemos Instagram también como Trío Cantores de Tantocop. Y en YouTube igual, Trío Cantores de Tantocop. Y pues con su número. El número para las contrataciones es el 481-126-4670. Somos de Ciudad Valles, pero vamos a donde nos inviten, ¿verdad? A hacer música para todos ustedes. Pues bueno, ya saben, amigos, si gustan un buen guapango en sus fiestas, en sus reuniones o donde ustedes quieran, con nuestros amigos de los Cantores de Tantocop, van a poder disfrutar. Y bueno, pues de aquí vamos a seguir recorriendo Gilitla a ver qué más nos podemos encontrar. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego. Y bueno, amigos, obviamente no me podía ir sin probar el Zacahuil. Que de hecho nos comentaban que solamente fines de semana, a veces sábado, pero comúnmente los domingos es cuando llegan a hacer el Zacahuil y lo van a poder encontrar en varias regiones. Pero pues ahora sí que aprovechando el domingo de plaza. Oiga, una pregunta, ¿cómo le dicen aquí a este mercado, plaza, tianguis? Tianguis. Domingo de tianguis, aquí le dicen igual entonces. ¿Usted de dónde trae el Zacahuil? Somos de aquí de Gilitla. Son de aquí de Gilitla. ¿Y cada cuándo lo preparan? Nosotros vendemos cada sábado y domingo. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Aquí mismo, sábado y domingo? Ajá. O sea, ¿los 2 días son, digamos que de plaza, por así decirlo, o nada más el domingo? No, nada más domingo. Domingo. Domingo, pero yo, como tengo permiso, me dan permiso a poner los sábados. Perfecto. Ajá. Pues bueno, amigos, también ya saben, sábado, domingo, aquí van a poder probar Zacahuil y... ¿Zacahuil? ¿Cómo? De la giliclense. Llega. El aprovechito. Wow, qué sabor, en serio, amigos. Este lo hicieron de pollito, ¿va? Hay pollo, de puerco. ¿De puerco tiene o ya no? Ya no tienen de puerco, es el primero que se acaba, quiero suponer. Y que de hecho vine ya porque ya traía ya lo último, ¿eh? E encontré de pura casualidad. Fíjense que el Zacahuil, lo que me gusta mucho es la parte de la consistencia, que se siente todavía el grano de elote. O sea, no es molido como masa, sino martajado, exactamente. Definitivamente, si vienen a toda esta zona de la Huasteca, tienen que probar el Zacahuil, sí o sí. Y ya saben, en Gilitla, si vienen en domingo o sábado, pues lo van a poder encontrar acá también. Así que, pues provechito, y nosotros vamos a seguir buscando y explorando aquí el tianguis, a ver qué más nos encontramos. También parte de la región tienen este tipo de artesanías, este tipo de barro, que vean qué bonito. Justo la mañana estaba yo desayunando con una taza así, un cafecito, aunque me voy a llevar estos para el mezcalito. Que chequen nada más todas las diferentes que tienen. Sí, tengo uno de estos, pero están más grandes. Están más grandes, pues como para agua, ¿verdad? No, es igual. Igualito. ¿De qué región los traen estos? Por San Antonio, Huitzquilico. ¿San Antonio qué? Huitzquilico. Vean qué bonitos. O sea, juegos de tazas, platos. ¿De estos ya no absorbe mucho el agua o así en caso de que le eche algo? ¿O sí, sí los absorbe un poco? Absorbe a la primera vez, sí. A la primera vez, ya después ya. Ya no. Algo que se les tenga que hacer como para curarlo, algo así.
o no, simplemente así se ocupa. Y vean, ah, quisiera llevarme un comal, pero la última vez que me llevé uno se me rompió, entonces es lo malo de estar viajando. Pero vean, aquí si traen coches, si traen una manera de cómo poderse llevar cualquiera de estas artesanías, prácticamente de estos utensilios de barro, está genial. Vean qué bonito. Azucareras, las cucharas. ¿Estos para qué son? Para meter lapiceros. Para lapiceros. Qué precioso. Y bueno, amigos, algo que me recomendaron también, pero que no puedo encontrar cocido, son estas flores, que es flor de isoto o flor de palma, me comenta la señora. Pues no encuentro lugar donde las puedan encontrar cocinadas. Ya me quedaré con las ganas de probarlas y en otra ocasión, pues vamos a ver. Disculpe, señor, ¿estas cómo se preparan? Se hierven en agua. ¿Se hierven en agua? Sí, se le tira 2-3 veces porque si no amargan. Ah, ok. Ajá. Y luego ya las guisa a la mexicana, si lo quiere, o con chorizo, con huevo, con frijoles. Está bien rico. Y únicamente la pura flor, ¿verdad? Sí, el pétalo. Puro pétalo, lo de adentro no. Pues ni modo, amigos, nos vamos a quedar con las ganas de probar estas, pero es una flor creo que de temporada, estamos en marzo. ¿Esta en qué temporada se da normalmente? Febrero, marzo. Entonces, a ver si el próximo año regresamos y ahora sí vemos la manera de cocinarlas y ver, pues a ver qué tal saben. Pero bueno, pues ya de ahí, ahorita vamos a esperar un poquito, ya casi es la hora de salir de regreso a Ciudad Valles para tomar el bus hacia Ciudad de México. Y mientras, pues vamos a buscar un lugar para descansar un ratito. Y bueno, mis amigos, pues hemos llegado al final del video. Con todas estas aventuras que vivimos en la Huasteca Potosina, yo quedo sorprendido, quedo de verdad muy satisfecho de todo lo que hicimos. Sinceramente, este viaje fue increíble, me ha fascinado. Y bueno, pues con todas las experiencias que vivimos, tanto del agua como de caminar, créanmelo que a todos aquellos que les gusta esta parte de explorar la naturaleza y sobre todo el agua, va a ser un destino que sin duda van a querer regresar muchas veces. ¿Por qué? Porque pues a mí también me deja con esa experiencia de querer regresar nuevamente y conocer los demás destinos que me faltaron por conocer. Así que, amigos, ya saben, pues cualquier cosa con nuestros amigos de Aris Huasteca van a poderles dar la información de los paquetes que tienen, ya sea únicamente transporte o completos con todo hospedaje, entradas, comida. Ahora sí que todo va a depender acorde a sus bolsillos y lo que ustedes estén buscando y necesitando. Además, también pues el día de hoy que estuvimos aquí en Gilitla con toda la experiencia, recomendable llegar en fin de semana, día domingo de preferencia, para que tengan esta experiencia de domingos de huapango y pues se vengan a bailar un rato también con los grupos que están acá. Además, el hotel creo que de los más bellos en los que he estado, además súper cómodo y sobre todo muy 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 fotográfico, porque van ustedes poder sacarse fotos en todo el hotel, en cualquier lugar, en cualquier rincón que ustedes vayan y disfruten de ese hotel. Créanme lo que les van a salir unas fotos impresionantes. Así que, mis amigos, pues nosotros nos despedimos de este recorrido la Huasteca Potosina, de este recorrido aquí en Gilitla. Amigos, les mando un gran abrazo. Espero que les haya gustado toda esta serie de videos que vivimos aquí en la Huasteca Potosina. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y recuerden que si les gustó el contenido, pues compartan, con eso nos ayudan bastante. Así que hasta la próxima, mis amigos. Chao.